bonitas. ¡Damas y caballeros, fútbol! ¡Qué partido, Marcelo! Se define el campeonato. Fiesta la Avellaneda. El Independiente del Tolo Gallego sueña con ganarle a Boca y dar la vuelta. Estos muchachos, los de Boca, le quieren arruinar la fiesta y mantener el suspenso del campeonato. Señoras y señores, el fútbol de fiesta que usted va a vivir, como no podía ser de otra manera, aquí, como siempre, en el show de video. El cookie para Montenegro arrancó el partido más esperado del año. Nosotros lo vamos a vivir desde acá arriba, desde el techo, con todos estos amiguitos que, como nosotros, se colaron arriba del techo porque no tenemos entrada para estar acá arriba, pero lo vamos a vivir desde acá arriba. Ya juegan Boca Independiente. Habrá vuelta olímpica esta tarde. El mellizo para el Chelo, para el mellizo. ¡Gol! Gol de Guillermo Barros Esqueloto, señores. Explotó la hinchada de Boca. Pensar despacio y con el centro y Pusineri. A los 42 minutos, 40 y pico, ahí están los jugadores de Independiente que no lo pueden creer. Aquí está el Pocho y su agradeciéndole al cielo. Y aquí la gente explotó, señores. Explotó. Gol de cabeza de Lucas Pusineri. Se puso 1-1 el asunto. Explotó Avellaneda. Todavía lo están festejando aquí. Se quieren matar los hinchas de Boca. Fiesta en este lado de Avellaneda. Con los huevos en la garganta, el Tolo Gallego. Señores, el rojo todavía está vivo. Si no, miren esta gente. Y de repente, lo que todos estaban esperando. Una serie de hechos bochornosos y lamentables que perjudican el espectáculo. Ahí están el Chelo Delgado, Guillermo Barros Esqueloto, el Negro Tevez, Olarán, Cuchufo, Pancho Sá, Pernia y Bochini. Todos ellos, figuras. Deporte recuerdo. ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Aquí está el abrazo! ¡Y el quilombo de los jugadores de Boca que se quieren matar! ¡Se armó, se armó! ¡Ahí está Bacalao! Señores, Marcelo, aquí está. Festeja Independiente. Aquí están todos. Ahora sí, Coqui, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, de verdad. Ahora sí. ¿Son campeones? ¿Son campeones? Somos campeones. ¿Para los Arturo? ¿Cómo están los dos? ¿No? Necesitan los maestros San Lorenzo ahora, ¿no? Pedís la Tinelli. No va a dar, no va, el cuervo no va. Sí, señora, son campeones. Oye, no, falta. Sí, decime, falta un partido. Necesitas los manitos de San Lorenzo, pedíselo a Marcelo que está. Ojalá, ojalá que Marcelo no dé algo. O quiere que sea campeón vos. Ocho horas, sí, decímelo, ¿no? Son campeones. Sí. Necesitas la mano de San Lorenzo, pedíselo a Marcelo que está. Vente, vente, la puta de tu hermana. Otra vez campeón, se viene ahora, el fin de semana que viene en San Lorenzo. Ahí lo tenés, decirle al cuervo que le dé una manito. Hola a todos los cuervos, un abrazo muy grande a Marcelo y a toda la gente de San Lorenzo que lo voy a llevar en el corazón por los restos de mi vida en esta tierra. Marcelo, denos una manito. Las dos, nos tienen que dar los dos pies, la cabeza y la rodilla. Ahora sí. Ahora me tienen que decir. Falta, sí. falta un poquito y para Marcelo también, que nos dé una ayuda. ¿Sí, Marcelo? Una ayudita para el domingo que viene. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Marcelo terminó el partido en el último suspiro con los huevos en la garganta del equipo del Tolo. Vuelve a respirar con el gol de Lucas Pusineri. Señores, fiesta en la Avellaneda, que no se quieren ir a sus casas. Aquí, desde la doble visera de cemento para todos ustedes, como siempre, como no podía ser de otra manera, en el show de video. Match. Muy bien, Diego.